Ha sido fácil. Es curioso. Antes me encantaba la naturaleza. Mi marido y yo traíamos a los niños cada verano. Acampábamos, pescábamos. Hoy... me he pasado a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Bulmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? ¿Busser? ¿Eh? No puedes estar aquí, Dick. Vamos, coño. ¿Eh? ¿Qué vamos, pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Adi. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Vale. Genial. Dico. No hay... Dico. ¿Sabes que hay algo que puedo hacer, Dico, para arreglarlo? ¿Puedo...? ¿Qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos. ¿Sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera, Adi, de aquí. ¿Puedo? Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor... Vete a casa. No, tú puedes. Vete a casa, Deacon. No. Dick. Bueno. ¿Sobrevivirá? Sí, Esquizo. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte algo. Estoy ocupado.
Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista, en Farewell, cuando pasó todo. Una noche, esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. ¿Antibióticos? Sí, mierda de esa, pues eso. Lo estaba. ¿Dónde? Baja la voz, ¿quieres? Hablemos del cliente. Era un escort. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. Puf, ahora lo ves. Ahora no. Justo por... aquí. Al sur del monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillas calvarojos. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los Reed. Vale, lo pillo, lo pillo. Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita, evitar que te metas en líos? Lo pillo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, esquizo? Solo intento seguir con vida. Como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, esquizo. Ten cerca la radio. Te diré algo.